Morning. Evans? Downey. Is that the last donut with red, white, and blue sprinkles? What did I tell you would happen if you ate the last donut with red, white, and blue sprinkles? A little foggy on it, but I think it was something like raining down hellfire. That's right. And here I am without an umbrella. I feel a storm brewing. X-23 en la próxima película de Wolverine, Iron Man aparecerá en la película individual de Spider-Man, y la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel será muy diferente. Todas estas noticias y más te trae el Imperio Freak. Hey everyone. La película animada de Batman Killing Joke será clasificación para adultos. También se dijo que añadiría nuevos elementos a la historia de la novela gráfica. Esto es entendible, ya que no podrían adaptar unas cuantas páginas a una película de horas. Hablando de clasificación para adultos, el director de Suicide Squad dijo que con la secuela se podría explorar la opción de que fuera solo para adultos. ¿Te gustaría que Suicide Squad fuera para adultos, con más sangre y cosas de adultos? Mira el Escuadrón Suicida versión Friends. Se han dado a conocer más detalles del arma que tiene Robin en Batman v Superman. El arma es una alabarda, o sea, un hacha con un palo salido. Esto nos podría indicar que el Chico Maravilla probablemente pudo haber matado cuando estaba vivo, ya que, bueno, su arma tiene filo y no creo que solo le hacía cosquillas a los villanos de Gotham con eso. Se dice que la serie Krypton está cada vez más cerca de ser una realidad. Esta serie girará en torno a la casa de él y de cuando fueron aislados de la sociedad kryptoniana. El abuelo de Superman sería el protagonista. La serie seguiría sus intentos de llevar la igualdad al planeta Krypton. No se han dado más detalles de la serie, solo que Colin McCarthy sería el director. Nuevo video desde el set de Wonder Woman, donde podemos ver cómo será Themyscira. Deadpool 2 ha sido oficialmente anunciada por Fox. Regresará el director Tim Miller para la secuela, y sabemos que Cable estará en ella. Si quieres saber qué actores deberían de ser Cable, te invito a ver mi video donde analizo a los mejores candidatos. Deadpool 2 puede que llegue el 6 de octubre del 2017 o el 12 de enero del 2018. Si tu mamá ya no tiene dónde guardar sus cuchillos en la cocina, regálale una cabeza de Deadpool. Ah, y un fan hizo un VHS de Deadpool. Así como la semana pasada te contamos del crossover entre los X-Men y los Avengers, el director de Deadpool y el productor Simon Kinberg dijeron que les encantaría un crossover de Deadpool con Spider-Man. El director, Tim Miller, dijo que han tratado de construir puentes con Marvel para que esto suceda, y que amarían tener a Spider-Man y a Deadpool en la misma película. Antes de que sigamos soñando, debemos tener en cuenta varias cosas, ya que este sería un trato muy difícil de realizar. En primera, Spider-Man definitivamente es parte del MCU, pero sus derechos pertenecen a Sony. Por lo tanto, el trato debería de ser con Sony y con Marvel Studios al mismo tiempo. Como sabemos, Fox ya ha tenido tratos con Marvel Studios recientemente, con las futuras series para la televisión de los X-Men, y el hecho de que probablemente los cuatro fantásticos ya sean de Marvel Studios, como resultado de este trato. Pero todavía quedaría realizar tratos con Sony para que accedan a prestar a Spider-Man, y esto es algo poco probable, pero no imposible. ¿Te gustaría que Spider-Man hiciera su aparición en alguna película de Deadpool o viceversa? Mira este comercial con Flash Azul haciendo de las suyas. Rumor: la próxima película de los X-Men podría estar basada en la saga del Fénix Oscuro, un arco argumental de los cómics en los 80s, del cual X-Men 3 tomó varios elementos, pero no complació a muchos fans. ¿Te gustaría ver esta saga en la pantalla grande? Rumor: X-23 aparecerá en Wolverine 3. Este rumor surge del casting que se está haciendo para la película, el cual busca rasgos en una actriz muy parecidos a los del personaje X-23. X-23 es básicamente un clon de Wolverine, pero en mujer. Solo que X-23 cuenta con dos garras en lugar de tres, y también tiene garras en los pies. Actualmente, en los cómics, es la nueva Wolverine. Rumor: la actriz Tessa Thompson, a quien vimos recientemente en la película Creed, se unirá al cast de Thor Ragnarok. Los rumores dicen que interpretará a la asgardiana Valkyria. Y bueno, la única opinión que se tiene en este canal es que esperemos Marvel escoja una actriz que se parezca a la asgardiana,
que claramente es blanca. Nada de racismo. Un dato súper curioso es que el novio de esta actriz en la película Creed, o sea el actor Michael B. Jordan, también fue casteado para un personaje que originalmente era blanco, o sea la antorcha humana. Y ya vimos cómo acabó eso. Mira a Tom Hiddleston imitando a Chris Evans y a Sophie Turner imitar a Wolverine. Se han revelado estas fotos desde el set de Iron Fist, donde podemos ver a Danny Rand como vagabundo y a Joey Mitchum. Mira a Robert Downey Jr. dar fuertes declaraciones del MCU. There's no Marvel Cinematic Universe without me. Yeah, I did everything. Y también alumbrar a la Torre Eiffel con los colores de Iron Man. Team Cap, I mean, how do you come back from that? You are toast. In your faces. Samuel L. Jackson dijo en una entrevista que Nick Fury probablemente regrese al MCU en Avengers Infinity War. ¿Te hubiera gustado mejor antes? Como sabemos, hace una semana se dijo que J.K. Simmons, mejor conocido por ser Jonah Jameson en Spider-Man, sería el comisionado Gordon en el universo cinematográfico de DC Comics. Bueno, pues se dio el rumor de que Michael Keaton, mejor conocido por su papel de Batman, sí, ese personaje súper emblemático de DC Comics, sería un villano en Spider-Man, tal vez el buitre. Este rumor ha sido desmentido. Michael Keaton no aparecerá en Spider-Man Homecoming. Al parecer, a Michael Keaton no le gustó la idea de interpretar al buitre otra vez. ¿Entienden? Porque en Birdman también actuaba como un hombre pájaro, papá de Gwen Stacy. Y llegó la noticia de que oficialmente Willem Dafoe, actor mejor conocido por ser el Duende Verde, uno de los villanos más icónicos de Marvel, en Spider-Man del 2002, será parte del cast de la película de la Liga de la Justicia. Lo único malo de este cast podría ser que Dafoe será un personaje bueno en la película. O sea, no lo veremos como villano, que sabemos es de lo mejor actuando como villano. Laura Harrier y Tony Revolori se han unido al cast de la nueva película de Spider-Man. Se dice que el personaje de Harrier tendrá un papel significante en la película, y el personaje de Tony Revolori será parte de la preparatoria de Peter Parker. No se dieron más detalles al respecto. Mira este increíble arte conceptual de Civil War y los pósters IMAX de la película. Robert Downey Jr. aparecerá en Spider-Man Homecoming, la primera película individual de Spider-Man. No sabemos si esta aparición será breve o tendrá importancia en la película. Muy probablemente esto sea parte del trato entre Sony y Marvel Studios. ¿Te gusta la noticia o crees que le quitaría algo de protagonismo a Spider-Man? Déjamelo en los comentarios. Se dijo que la fase 4 del MCU será muy diferente a las anteriores fases. Kevin Feige mencionó que la fase 3 del MCU tendrá momentos de finalización, pero también nuevos inicios, que marcarán a una muy diferente fase 4. O sea que veremos héroes completamente nuevos en la fase 4. Esto significa que probablemente muchos superhéroes de la fase 3 no tendrán su propia película en la fase 4, y en cambio en la fase 4 habrá superhéroes completamente nuevos. Igualmente comparó las tres primeras fases del MCU como una saga completa, o sea que la fase 4 del MCU dará inicio a una saga completamente nueva, más allá de Thanos y todo eso. ¿Será que la fase 4 dé inicio a la saga de Galactus? Claro, si es que Fox le regresa los derechos a Marvel de los Cuatro Fantásticos. Mira el parque de Star Wars en Disneyland en 360 grados. Se ha revelado el actor finalista que interpretará a un joven Han Solo en su película individual. El actor es Alden Ehrenreich, conocido por su papel en Hail Caesar. ¿Piensas que es una buena elección? Aquí, en Imperio Freak, seguimos pensando que Anthony Ingruber es la mejor opción. Si quieres sentirte como Han Solo, déjame decirte que su chaqueta usada en The Force Awakens se subastó por el módico precio de $191,000. La chaqueta está firmada por el mismísimo Harrison Ford. Nuestro Chewie, Peter Mayhew, reveló que Obi-Wan Kenobi originalmente no moría en episodio 4. ¿Cómo crees que se hubiera desarrollado la historia? Oscar Isaac y Lawrence Kasdan, guionista de Star Wars, dijeron en una entrevista que el director Ryan Johnson hará cosas en episodio 8 que nunca se habían hecho antes en la saga de Star Wars, y que es muy divertido explorar cosas diferentes que no se esperaban de este universo. Tal vez esto sea por las críticas de episodio 7, las cuales dicen que es muy parecido a Una Nueva Esperanza. Entonces este nuevo director las escuchó y ahora hará algo nunca antes visto en Star Wars solo para cerrar bocas. ¿Tú qué opinas? Gracias por ver. Si quieres más videos de noticias, suscríbete y únete al Imperio Freak. Necesitamos troopers como tú. Dale like a la página de Facebook y también síguenos en Twitter.